misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que dos o tres recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde. Sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había efectuado horas antes de empezarse la orden de la prefectura. Y naturalmente, era imposible tomar en consideración los casos particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto de obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. Desde las primeras horas del día en que la orden entró en vigor, la prefectura fue asaltada por una multitud de demandantes que por teléfono o ante los funcionarios exponían situaciones, todas igualmente interesantes y al mismo tiempo igualmente imposibles de examinar. En realidad, fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras transigir, favor, excepción ya no tenían sentido. And no doubt he would have continued to escape. But once the town gates were shut, every one of us realized that all, the narrator included, were, so to speak, in the same boat, and each would have to adapt himself to the new conditions of life. Thus, for example, a feeling normally as individual as the ache of separation from those one loves suddenly became a feeling in which all shared alike, and, together with fear, the greatest affliction of the long period of exile that lay ahead. One of the most striking consequences of the closing of the gates was, in fact, this sudden deprivation of the falling people who were completely unprepared for it. Mothers and children, lovers, husbands and wives, who had a few days previously taken it for granted that their parting would be a short one, who had kissed one another goodbye on the platform and exchanged a few trivial remarks, sure as they were of seeing one another again after a few days or at most a few weeks, duped by our blind human faith in the near future, and little if at all diverted from their normal interests by this leave-taking. All these people found themselves, without the least warning, hopelessly cut off, prevented from seeing one another again
or even communicating with one another. For actually, the closing of the gates took place some hours before the official order was made known to the public. And naturally enough, it was impossible to take individual cases of hardship into account. It might indeed be said that the first effect of this brutal visitation was to compel our townspeople to act as if they had no feelings as individuals. During the first part of the day on which the prohibition to leave the town came into force, the prefect's office was besieged by a crowd of applicants advancing pleas of physical cogency, equally impossible to take into consideration. Indeed, it needed several days for us to realize that we were completely cornered, that words like special arrangements, favor, priority, had lost all effects of meaning. Even the small satisfaction of writing letters was denied us. It came to this. Not only had the town ceased to be in touch with the rest of the world by normal means of communication, but also, according to a second notification, all correspondence was forbidden, to obviate the risk of letters carrying infection outside the town. In the early days, a favored few managed to persuade the sentries at the gates to allow them to get messages through to the outside world. That was only at the beginning of the epidemic. The sentries found it natural to obey their feelings in the manner. Later on, when these same sentries had had the gravity of the situation pumped into them, they flatly refused to take responsibilities whose possible after effects they could not foresee. Telephone calls to other towns were allowed, but this led to such crowding of the telephone booths and delays on the lines that for some days they also were prohibited. So we had to fall back on telegrams. People linked together by friendship, affection, or physical love found themselves reduced to hunting for tokens of their past communion within the compass of a 10-word telegram. And since, in practice, the phrases one can use in a telegram are quickly exhausted, long lives passed side by side or passionate yearnings soon declined to the exchange of such trite formulas as, "I'm well, always thinking of you, love." Some few of us, however, persisted in writing letters and gave much time to hatching plans for corresponding with the outside world. But almost always these plans came to nothing, with the result that after a certain time, the living words into which we had, as it were, transfused our heart's blood were drained of any meaning. Thereafter, we went on copying them mechanically, trying with dead phrases to convey some notion of our ordeal. And in the long run, these sterile, reiterated monologues, futile colloquies with blank walls, even the banal formulas of the telegram came to seem preferable. Also, after some days, when it was clear that no one had the least hope of being able to leave our town, inquiries began to be made whether the return of people who had gone away before the outbreak would be permitted. After some days' consideration of the matter, the authorities replied affirmatively. They pointed out, however, that in no case would persons who returned be allowed to leave the town again. Once here, they would have to stay, whatever happened. Families, actually very few, refused to take the position seriously. In their eagerness to have the absent members of the family with them again, cast prudence to the winds, wired to them to take this opportunity of returning. But very soon, those who were prisoners of the plague realized the terrible danger to which this would expose their relatives, and sadly resigned themselves to their absence. At the height of the epidemic, we saw only one case in which natural emotions overcame the fear of death in a particularly painful form. It was not, as might be expected, the case of two young people, whose passion made them yearn for each other's nearness at whatever cost of pain. The two were old Dr. Castel and his wife, and they had been married for very many years. Madame Castel had gone on a visit to a neighboring town some days before the epidemic started. They weren't one of those exemplary married couples of the Darby and Joan pattern. On the contrary, the narrator has grounds for saying that, in all probability, neither partner felt quite sure that the marriage was all that could have been desired. But this ruthless, protracted separation enabled them to realize that they could not live apart. And in the sudden glow of this discovery, the risk of plague seemed inevitable. That was an exception. For most people, it was obvious that the separation must last until the end of the epidemic.
Continúa el día levantándose una y otra vez. Preocupa con pasado. Continúa la danza de las sombras y las luces. Se levanta la ciudad de los otros, a los que no les importa. Les importan sus labores, sus quehaceres cotidianos. Se levantan las cortinas metálicas, unas, otras, permanecen cerradas. Comienza el polvo de todos los hombres divididos por la conciencia de todas las personas. Los mercados, los comercios, las casas se abren poco a poco. Salen, barren, riegan las banquetas. Algunos, los unos, permanecen tirados en la calle. Nada les importa, no el polvo, tampoco los ladrillos. El sol continúa hirviendo sobre una ciudad que quisiera continuar con su ritmo de ayer. De ayer. El presente de todos que son comunidad se ha roto con el sigilo nanométrico de cientos de miles de millones de esferas que son polvo, que son continuidad, que están entre la línea de lo que vive y lo que permanece en la mente. Que representan la circunscripción de la preocupación, de la umbra del miedo. Un señor camina a tirar su basura, le dice a su vecina. Cuídense, doña Emma, que esta peste va con dedicatoria para nosotros. Arroja la bolsa al estanco del camión, mezclada entre muchas otras. La señora, acalorada, posa la azul en el cuello, le sonríe, tira su bolsa y regresa a casa. La umbra aceitosa del miedo no es visible en esta ni en ninguna otra ciudad. No se percibe en los núcleos donde las personas continúan el derrotero diario. Ayer pasó lo eso. Solía ser lo que era, durmiendo indiferentes cuando los sonidos de patrullas, disparos y ladridos de perros los mantenían indiferentes. Solía ser lo que fue, una ciudad regida por la métrica, de sus opiniones a la hora de la comida, de las reflexiones dinámicas, la palabrería, sus cafeterías y sus fondas. Al caer la tarde, también caía el barullo constante, y los fines de semana, y los días de cine, y las broncas familiares, los escarceos, los planes rotos y los nuevos. Solíamos acostumbrarnos a la danza del polvo en el mes de mayo, sin preocuparnos del otro, del que pudiera entrar en nuestra esfera íntima. El otro que ahora, además del respeto por ser al desconocido, lo medimos según un patrón bioético. No lleva cubrebocas. Lleva cubrebocas. Viene vestido con bata blanca. Los policías no cierran eso tal negocio. Ayer, escuché a los vecinos haciendo su desmadrito. Pinches inconscientes. En una de esas los denunciamos. Alguien debería hacer algo. Carajo. Alguien nos ha remachado el patrón bioético oficial y el no autorizado. Y las largas estadísticas son conversatorio vespertino. Las cifras que vienen, la total tal, las curvas de la vida, así como en la muerte. Pero, tic-tac, 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 tic-tac. Se viene la lluvia, los taxistas regresan al trabajo. Las cifras nonas marcan las horas pares. Afuera es la noche ojerosa y pintada. Quisiéramos encendernos de la quietud cotidiana. Quisieras tú continuar con la agenda. Invisibilizar detrás de los años perdidos a la normalidad. El apéndice de las horas pares y nonas. Trabajando. Horas robadas al ocio. Imposible detener el reloj. En la noche madre, nublada. Los carros lanzan el agua de lluvia sobre los cuerpos de hombres. Las paredes de esta ciudad resquebrajada, que muy poco pasa de todo. Las sirenas aullando, los hospitales hastiados, los familiares esperando una respuesta. Cadáveres sin velorio. Muertos simples, fingiendo exhalaciones artificiales, con respiradores postcomunistas. Los demás, los... Se desmarca lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? Disculpe, ¿tiene el diario de hoy? Es que quiero saber algunas cosas. Sí, algunas cosas. ¿Usted sabe para cuándo terminará este pinche señete?
Tamita es pura guasa, pinche gobierno. Todos mandan el mismo patrón. Todos son lo mismo, jefe. ¿A poco no? Sí, sí, ahí déjeme, en esa esquina está bien. Se me cuida, jefe. Ya está veterano para oletear a estas horas, jefe. Se retrae la lluvia al calor. Allá afuera, en la sala de espera, dentro de la incertidumbre, un enfermero se aleja. Es el hospital de traumatología de Lomas Verdes. Ha tenido un turno demoledor. Me encuentra la nieta de la señora que vendía tacos de canasta a media cuadra. Dame un cigarro, niña. Ah, gracias. Se sienta en la banqueta. Desde ahí ve tres ambulancias entrando en chinga por la reja de urgencias. Güey, güey, ya, no, cabrón. Cállate, pinche perro. Toda la puta tarde ladrando. ¿A poco sí le crees a ese güey que sale a sus pinches conferencias? Mi patrón nos dice que ni hay nada. No mames. ¿Cuántos enfermos has visto o conoces? Ojalá ya termine esta pinche pandemia, mi amor. Mi jefita está toda preocupada. Ya se endeudó con medio mundo. Lo bueno es que nos queremos, ¿verdad, mi amor? Chingada madre, joder. A ver cómo le haces, pero que te paguen esos güeyes. Dos pinches meses, nada más han depositado media renta de abril, chingada. ¿Y si mañana? Mañana va a ser otra pinchería. Ya, a la verga. El enfermero termina su cigarro antes del chiflido de uno de sus compas. Lo anda buscando la espalda. En chinga, cabrón, vete para acá. ¿Cómo se vino la noche tan cayendo? ¿Cómo se vino la bruma tan sin sentirla? ¿Qué hicimos de nosotros cuando no sabíamos que estaban nosotros? En el despeñadero, en las prácticas de laboratorio, en los estornudos de cortesía, en la CN95, en las risas de los niños terminando de hacer. Afuera, vieron carrito de alitas. Fue que vayamos a comprar unas. Digo, te perdes salir un rato. Te traes una coca, el Oxxo sigue abierto. Traemos patita de pollo, traemos...
algunas tiendas de autoservicio te ofrecían, particularmente con la llegada de los abuelitos, el súper a domicilio, y alguna vez creo que Ale vio algo. Pero sí, nunca me imaginé que hubiera ya, eso se convertiría la industria, ¿no? O piensen en el pollo, por ejemplo. Estaba viendo que pusieron una pollería, pon un letrero. Se entregará pollo a domicilio en un tiempo de 40 minutos. Las tortillas. Sí. Eso sí no me lo esperaba yo. Ni siquiera podría decir que a principios de año. Y bueno, ya no digas pulque. Pues es que es raro porque, por ejemplo, yo al súper sí he tenido que ir porque todos los súper, al menos allá los que están cerca de casa de mis papás, dicen que pues está saturado el envío a domicilio, entonces lo que aplico es el pick up, el ir a la tienda y ya nada más recoger pues mis cosas, ¿no? Y pues, por ejemplo, la tortillería está a una cuadra de donde mis papás viven, entonces pues tampoco es ni tan lejos ni tengo que convivir con tanta gente. Y pues así el pollo y eso, pues también hemos ido, o sea, como que yo no he utilizado tanto eso del servicio a domicilio, más ha sido pues lo del súper, lo más cercano, es por eso que me resulta pues curioso. No, yo sí he ido al mercado, yo sí he ido al mercado. Sí. No, pues ya te hubieras vuelto loco, más tú. No, pues claro que yo también he ido, pero he visto esos letreros y bueno, tú me estás diciendo del pulque, sí llama la atención que mucha gente ya. Sí lo está ocupando. No, yo jamás, yo voy a la menor provocación, me largo.